Cristo. Yo, ¿qué pasa mi gente? YouTube, yo Rextro y estamos aquí jugando al Pinball Effects. Y bueno, este juego me lo descargué hace un par de días y lo estoy jugando. Es como ha salido la película de Deadpool, entonces, o más claro, Deadpool. Ha salido la película de Deadpool, me lo descargué y me llamó mucho la atención. Y voy a jugar el nivel de Deadpool, a pesar de que este juego nunca lo había jugado, sí lo había escuchado, pero nunca lo había jugado. Viene con diferentes expansiones, como es la de Deadpool y otra más que no recuerdo. Y bueno, lo que hace es, ¿cómo decirlo? A ver, lo que hace es llegar y simular que estamos jugando, o sea, estamos jugando estamos jugando pinball como si fuese en la vida real, entonces como que ya van a ver las pequeñas cinematográficas, como es la de aquí, que es un lapso pequeño que muestra la pista así de pinball como es. Y ahí tenemos a Deadpool con monta su cigarro y hecho el chef. Deadpool es un gran superhéroe, pero con Prepare poderes. yourselves for the greatest pinball gaming experience of Pero all con time. poderes subnormales. Isn't that a bit of Bueno, empezamos. That'll be better than the Vamos a Iron probar Man un poco table de anyway. suerte. Touché. Ok. Notice dealt. Está el carajo en serio. Dynamite. Y de paso se toma el se toma el tiempo de apagar el fuego. Ok. Bueno, desapareció Deadpool y ¿dónde va a estar ahora Deadpool? Ahí apareció, qué carajos. Súper épico, ¿no? Dios, pero ¿por qué Deadpool es tan imbécil? Ok. Oh, mi Dios, un punto de bonificación. Todo va bien, hasta la normalidad no se me ha olvidado cómo jugar el Pinball FX. Ok. Falta que pierda. Lo más épico es como Deadpool está tan tranquilo descansando y uno está que se mata jugando esa vaina, ok. Me he perdido. Oh, fuck, perdí, perdí. Ok. Qué carajo, es increíble cómo se le teletransporta. No sabía que Deadpool se podía teletransportar. De hecho, creo que ya vi su película y en la película me di cuenta que es el único superhéroe que he visto en toda la historia que utiliza. Me parece como apaga eso. Que utiliza un taxi para poderse transportar. Qué épico, ¿no? Nunca había visto eso. Pienso que Deadpool es un superhéroe que sale totalmente de la rutina. Porque, como ven ahorita lo que está haciendo. Sale de la rutina porque sencillamente en su película, en lo que pude apreciar y lo que vi, me la fui a ver al cine 3 veces. Me di cuenta que es un tipo el cual le importa un carajo el mundo y la sociedad. Y como vemos, él tiene una amiga que creo que es ciega, es una anciana que vive con él. Y lo que el superpoder de Deadpool es caerse como baila. Lo increíble es que él vive con una persona que es ciega, totalmente ciega. ¿Y qué? Y esta persona que ciega, lo cuida de él porque él puede curar y sanar rápidamente. A diferencia de los otros superhéroes, él puede cortarse y todo y puede sanar y curarse. Oh, si se dan cuenta, en medio me sale una granada. Una granada para que no pierda. Espero poder utilizarla. Ok. ¿Qué carajos, Deadpool? ¿En serio? ¡Oh, Dios! Utilicé la granada. Y di un soplón. Pobre Did. Ok, ¿qué pasó? Ok, me imagino que tiene que transportarse. Y otra vez dar el giro de la suerte. No puede ser. ¡Perdí! Voy a poner mi nombre. Mi nombre es... And even though knowing maybe half a battle, it won't help you from stinking next time too. Qué épico como habla tipo. You're welcome. You're welcome. Hice medio millón. Rex. Hasta la próxima, chicos. No olviden comentar y suscribirse. Un gran saludo. Soy Rextor. Bye, chicos. Deadpool. Bye, chicos.